hace varios años que empezamos dentro de Proyungas a hacer lo que llamamos las travesías naturales y convivir con la naturaleza, disfrutarla y sentirla sobre todo, ¿no? Para esta travesía me llamó Alejandro Brown de la Fundación Proyungas para que grabara un video y la idea era mostrar este espacio por primera vez. En el trailer se rompió, ayer en el viaje. Como parte de toda esta historia, y particularmente en este caso de Pico Bayo y Baño de Estrella, bueno, tiene también el plus que es una zona donde estamos trabajando desde hace una década y nos parece una zona espectacular que hay que poner en valor. Y un poco quizá la mayor expectativa en este caso era llegar al corazón del Bañado de Estrella, ¿no? Cinco personas emprendimos una travesía de 200 kilómetros en tres piraguas por uno de los espacios silvestres más grandes y desconocidos de la Argentina. Salimos de la localidad del Quebracho, en el oeste formoseño, y nuestro destino era Fortín Soledad, en el Bañado La Estrella. Yo tuve dos sensaciones previas al viaje que me indicaban que estábamos encarando el viaje con muy poco pensamiento previo. Una es que no teníamos chalecos salvavidas para todos, con lo cual nadie había pensado que eso era un tema importante. Y después cuando nos pidieron al último momento que llevemos el GPS y que el vaquiano dijo, no, necesitamos el GPS, sin el GPS no nos podemos mover. Y ahí pensé, estamos en dificultades. Recuerdo la sorpresa y ver las tres piragüitas y todo lo que había que subir en esas piraguas y que con eso iba a ser nuestro equipaje y que teníamos que largarnos a la aventura. Y fue el día más fácil, el río Pilcomayo en su esplendor y remando y pudiendo acampar durmiendo en carpa. Fue el día 10. Todo, risa, algarabía. Realmente en un río no teníamos que hacer fuerza, remar. Remamos cuando queríamos ir más rápido porque nos traía el río. Atardecer ese sol, pero mágico, ¿no? Fuimos por el Pilcomayo con cauce el primer día y la mitad del segundo día. Se arma como una especie de delta, donde el agua obviamente debe cambiar de velocidad y se acumula y poblado de cantidad de aves de distintas especies, cigüeñas, chajá, espátulas, pero todo en grandes cantidades. Vimos cómo el Pilcomayo se abría en tres brazos principales. Nosotros tomamos el que tenía más cauce, el que nos pareció que era el más grande. Cuando vinimos del río Pilcomayo nos venimos bien, pero cuando llegamos en el donde se abre, donde se terminó el río, me parecía que había un problema, era difícil. Cuando yo veo eso, tremendo, ¿cómo se llama? El embalsamado,
que era terrible, me parecía, no sé, yo entre mí decía, no sé si vamos a llegar. Terrible. Tuvimos que correr palos, troncos, y tuvimos que empezar a cavar con las manos esos hilos de agua para que pudiéramos pasar. La cara suele ser expresiva. ¿Vale, hoy todo bien? ¿No? Teníamos agua pequeña, pero vos te bajabas y te daba hasta, te quedabas enterrado hasta que yo me fui a un lugar así, unos 200 metros más o menos, a buscar a ver si seguía ese canalcito. Y quise traspasar y me metí hasta el, no sé, hasta la cintura, hasta el pecho más o menos. Creo que ahí ese día me quise asustar yo porque estaba solo y no podía salir. Hice así, moví los pies y no había forma de salir. Se me vino algo, pero como un susto, viste, como que te asustás. Creo que fue la primera vez que me asusté más o menos en el baño. Sí, así como el primer día fue un día normal, tranquilo, de solo disfrute, donde los mayores sobresaltos eran los tremendos dorados que chocaban contra el bote o que pasaban saltando por arriba de los botes persiguiendo a los ábalos. Ya el segundo día ya fue un día completamente diferente al primero y ya fue una señal clara de que esto no iba a ser fácil. Un mes antes hubo una inundación histórica que dejó este barrial tremendo al que los lugareños llaman enlame. ¿Vamos? Vamos. Llegó la noche y nos encontró trabados en medio de unos troncos. Que fue la primera noche que tuvimos que dormir en las canoas, donde hacía bastante frío y que estábamos bastante mojados. Yo personalmente ya me había caído al agua. Por supuesto no pudimos cocinar ni nada, estábamos en las canoas de noche, metidos en un bosque. Una noche de cierta medida de angustia y de desasosiego de encontrarnos frente a una realidad que no íbamos a poder manejar. Y era un bosque cerrado y era muy sombrío y era medio fantasmagórico, ¿no? En cuanto que había mucha vegetación y teníamos el yacaré este que nos miraba con los ojitos rojos de lejos. Entonces fue difícil, pero bueno, había que pasar la noche y yo pensando que íbamos a tener el amanecer al otro día y íbamos a empezar a remar. Y ese día dije, bueno, me acomodo la piragua, no quise comer, no quise tomar, no había prácticamente líquido para tomar y trato de dormir. Flotando entre las ramas de las copas de los árboles, nadie hablaba, ni nadie decía lo que pensaba. Creo que cada uno en su fuero íntimo sentía que estábamos complicados. El día siguiente, que sería el tercer día, no fue mejor. Además, creo que fue peor. Si bien logramos salir de esa copa de los árboles, que realmente nos hacía muy difícil avanzar porque había que machetear y entre árboles de madera dura no era sencillo, entramos en una zona de extensos bañados y vegetación flotante hasta donde nos alcanzaba la vista.
era todo lodo, pantanoso, que te bajaba y te daba, no sé, hasta el pecho te metía. A veces no tenías fuerza de empujar la piragua porque era todo un fango. Y el agua de 5 o 10 centímetros nomás. Lo que yo estoy un poquito asustado porque si teníamos camino o no. Porque si volvemos marcha atrás, yo creo que no parecía que era muy difícil también. Iba Baloy adelante, parado, con un botador. Después íbamos Chilo y yo en una segunda piragua. Entonces pasa Baloy, que íbamos casi juntos, y él dijo, ¿qué julepe? Y le digo, Baloy, ¿qué pasó? Un muerto. No sé si debe ser que ya más de varios años, debe ser que, no sé cómo será el tema, porque hay mucha gente que se desaparecen, como que nadie sabe. ¿Cuál es el motivo? No sé si el motivo del agua. No sé si nos llegaría algún tipo de bicho en el agua. Algún extraño, como algunos dicen. Y a mí también me asustó porque no se sabe qué. ¿Cuál es el motivo? Yo decía, no sé qué va a pasar. Veníamos bien hasta que llegamos al doctoral ese, que no podíamos avanzar más. Entraban para un lado, era todo de camalote y empujaban para acá, era lo mismo. La hostilidad para mí era no ver por dónde teníamos que encauzarnos, hacia dónde teníamos que ir. Tomábamos cantidad de decisiones erróneas en ese impulso, en esa necesidad, en esa fuerza interior que nos decía que teníamos que salir de ahí. Creo que todos los pensamientos más ridículos sobre lo que había que hacer los tuvimos ese día. Dijo Brown, si no podemos encontrar el camino, capaz que nos volvamos. Agua atrás, contra la corriente, no íbamos a poder volver. Y estábamos lejos, no sé, Brown, estaba como ya como 80 kilómetros, más o menos, 70. Pero ¿y cómo vas a volver 70 kilómetros río arriba? Me parecía que me estaba agotando ya y yo decía, no sé cuándo será que vamos a llegar porque no sé si podíamos pasar o no. Y estábamos deshidratados porque se había acabado el agua potable y el otro bidón que teníamos se había roto. Se pinchó el agua, ¿sí? Y bueno, creo que duró un día. Hacia la tarde tomamos un sendero y quedamos directamente clavados en el barro. Como que ahí se nos terminaba nuestra ilusión de seguir, digamos. Le dije a Baloy si me quería acompañar a buscar a pie agua, porque realmente necesitábamos agua cerca, porque las piraguas eran muy difíciles de mover. Era tan barroso el lugar que teníamos que avanzar con Baloy arrastrándonos, o sea, en cuatro patas o cuerpo a tierra sobre el barro para no hundirnos. Hicimos más o menos 100 metros entre unos islotes de totora que te confundían y Baloy se quedó y me dijo que tuviera cuidado. Me arrastré unos 100 metros más. Había un poco de agua que
se perdía entre los totorales, que eran imposibles de atravesar. Así que ahí realmente me asusté porque me di cuenta que no había salida. Intenté pararme para ver mejor y fue cuando me tragó el barro y quedé enterrado hasta el cuello. Yo estoy seguro que si yo ese tercer día hubiera tenido la posibilidad de comunicarme con alguien, claramente le hubiera pedido que nos vengan a buscar porque de ahí no íbamos a poder salir por nuestros propios medios. Eso, yo ese tercer día estaba convencido de que era imposible salir. Bueno, que lo del teléfono satelital es una de las varias decisiones erróneas de este viaje. Nadie sabía qué hacer. Realmente no sabíamos cuál era la salida y habíamos hecho un esfuerzo inútil durante todo el día. Y bueno, yo no aguanté más y tomé directamente agua del lodazal. Me tomé como 2 litros de esta agua barrosa, llena de sedimentos. Eso también fue uno de los errores, no haber llevado un método alternativo de potabilización que no sea lo de hervir el agua. Esa noche combina, por un lado, la desazón del no poder avanzar y de lo infinito de ese espacio complejo para movernos. Se sumó los mosquitos. Y esa tercera noche, que fue una noche bastante cálida, los mosquitos se presentaban por millones. Y mosquito había, pero el los verde, el los blanco, no, ninguno le hacía nada. Era una lluvia de mosquitos. No pude comer esa noche, dormido en la piragua. Y bueno, lo lindo que estamos acompañados por los búhos, por los ñacurutú que venían y cantaban ahí arriba de nuestra oreja. Había una luna cuarto creciente recién esbozada y yo me pasaba toda la noche mirando cómo se iba moviendo la luna lentamente. Pensaba en mi mujer y mi hija, quería estar con ellas, ver una película, cocinar algo. Ese era el cielo para mí. Pero no me hacía bien pensar en ellas porque me empezaba a desesperar.
Realmente yo tenía un nivel de angustia importante esa tercera noche y trataba de dormirme y pensar que eso era un sueño y que estaba en mi casa tomando un vino sentado frente al hogar y que me iba a despertar y me iba a dar cuenta que había tenido una pesadilla, pero cada vez que me despertaba me daba cuenta que mi realidad era en ese sitio, en la canoa, con los mosquitos y con la incertidumbre que teníamos de cómo íbamos a transcurrir los días siguientes, digamos. Así que esa noche fue una tortura. No había dormido y necesitaba descansar porque me sentía enfermo, arruinado, débil. La cabeza me andaba mal. Hay veces que uno los pensamientos se los guarda, que cuando Gonzalo decidió dormir arriba de un árbol, si se caía podía llegar a romperse algún hueso y eso hubiera sido un tema sumamente complicado. Se me ocurrió que todo ese lodazal, de alguna manera, reflejaba lo que yo tenía adentro. Mi sensación era que me había equivocado, ¿no? Que realmente este viaje era un error, que nadie lo había podido hacer porque realmente era imposible hacerlo. Estuvimos tan ocupados y ansiosos por salir de ese laberinto de barro y totoras que no nos dimos cuenta de que el dron nos podía ayudar. Cuando lo levanté, descubrí un senderito de agua intermitente a 300 metros más o menos que se ensanchaba luego de 2 kilómetros. A nadie le gustaba la idea de arrastrar las piraguas por el pastizal barroso esos 300 metros para llegar a este pequeño charquito de agua incierto, pero era la única opción que teníamos. Me parecía que una lucha grande, porque era una piragua de 100 kilos, parecía, o más. Y era imposible de arrastrarlo, porque el embalse no te permite dar la fuerza. Porque al tirar la piragua así, no podemos tirar porque el embalse estaba hasta la cintura de barro. Era, qué sé yo, 5 centímetros de agua. Después todo era fango. Y por ahí le sacamos a Marta a la rastra. O sea, Marta no podía bajarse porque si se baja se mete hasta acá y la tenés que llevar arrastrando solamente. Así que nosotros la empujamos a la piragua y Marta iba arriba. Y los pantanos, era para mí imposible moverme en un pantano. Y me decían, tenés que caminar rápido, prácticamente no pises, porque vas a llegar. Y yo me largaba a caminar rápido y me enterraba hasta la cintura y no sabía cómo salir. Y sin la ayuda de ellos hubiera sido imposible. Y ya no teníamos fuerza, así que ahí empezamos a hacer un trabajo mental de que había que hacerlo, había que salir, había que llegar hasta ahí.
se hacía difícil. Y decíamos, si todo este esfuerzo no nos conduce hacia el verdadero camino, hacia las aguas que tenemos que navegar, ¿tenemos fuerzas para volverlo a hacer? El dron nos marca la salida, pero había que encontrar esa salida en el territorio y a eso le dedicamos muchas horas. Pero finalmente, cuando llegamos al lugar, en medio del matorral y de las totoras, el agua discurría y no pude contener la emoción. Era como un milagro encontrar agua de esa manera después de tanto esfuerzo. En ese mar de carpetas de vegetación acuática flotante, donde parecía imposible encontrar una salida, a través del dron se pudo visualizar un pequeño como riacho, podríamos decir, tapado de vegetación flotante, pero que se veía de un color distinto y que salía hacia otro espacio con agua abierta. Si no tuviera ese el dron, no creería que no vamos a encontrar el camino. Pero resulta que nos vino bien el dron. Logramos salir de ese encierro, de ese pantano con los mosquitos, etc. Realmente yo sentía una alegría interior súper profunda, porque no solamente estábamos transcurriendo por agua libre, sino que lo estábamos haciendo en un paisaje alucinante de árboles secos. Estábamos disfrutando, después de varios días, de la libertad. Era una alegría terrible. Y ahí seguimos viaje, veníamos bien, donde ya casi era medio tarde. Y yo miré así para la parte, vi un yacaré que estaba arriba en la costa de un totoral, y ahí me fui con Marta, yo empecé a hincar así, vi que estaba firme. Y ahí me bajé yo, y estaba firme, pero era, no sé, 1 metro por 4 de largo, en la islita esa. Y había mucha totora. Y se me vino a la mente el toque que yo le podía volcar las totoras y empezábamos a hacer una cama. Y así lo hicimos, así que pudimos hacer las dos carpas. Y la islita esa de 1 metro por 3 de largo, ahora sí, armamos para el fuego. Y ahí cocinábamos y todo eso. Y lo usamos 2 noches. Usamos 2 noches la cama de 2 plazas. Con las totoras y poder armar la carpa y poder dormir horizontal, es un lujo impensado. Estoy esperanzada que vamos a salir. ¿Está bien? Vamos a ver algo de agua clara. ¿Esperaba una aventura así? No. ¿Qué te imaginaba? Navegación más sencilla y campamento. Tampoco me imaginé que iba a poder remar tantos días. Y justo ya tenía quemado en el pie. Primero me iba hinchando. Cuando no le dije nada a los compañeros. Bueno, los otros compañeros pensaron, ¿y cómo no me dijiste más antes? Teníamos remedio. Me apretaron y bueno, no podía aguantar el dolor, tuve que agacharme más
Y ahí Gonzalo echó el alcohol y bueno, hasta que curamos. Y la realidad es que, como toda cosa buena, tiene su fin, y ese transcurrir libre también tuvo su fin, y otra vez quedamos envueltos con totoras que había que sortearlas. Ese campamento, en ese totoral, lo volvimos a repetir la quinta noche, y ahí yo creo que también fue, y es parte de las enseñanzas del viaje, que ahí el dron nos jugó una mala pasada y fue interpretado erróneamente, y eso nos llevó que ese domingo prácticamente todo lo que hicimos con mucho esfuerzo, usando totorales, etcétera, fue sin sentido, y tuvimos que volver a acampar nuevamente en ese totoral, que ya lo sentíamos como un lugar familiar. Lo único que había delante era un totoral infinito. Y evidentemente se me nubló el juicio y cometí un error muy tonto que nos hizo perder todo ese día. También una dura señal, y que nos obligaba a que teníamos que pensar las cosas un poco más fríamente, porque quizás las principales dificultades es cuando uno mezcla lo que quiere ver con lo que se ve. Avioneta tiene. Avioneta. Avioneta. Y bueno, por ahí hay un sobrevuelo de reconocimiento. A ver si nos localizan, si. No sé si el avión puede hacer algo, digamos. Claro, sí. No sé, comunicarnos, hablar no vamos a poder hablar, digamos. Sí. Pero por lo menos nos van a ver, nos van a localizar, y en tal caso pedirán un helicóptero para acercarse, capaz. Esa es la certeza, la tiene seguro. No, bueno, tiene tremenda confianza en vos y en Valor. Tremenda confianza, digamos. Y hay que seguir nomás buscando por ahí si encontramos alguna salida. Todo va a salir bien. ¿Te pido algo más? Por la recorrida que estamos haciendo durante los días, y los días que no está quedando. Por dónde ir implica, por un lado, visualizar dónde hay agua libre más adelante, pero también implica cómo se llega a ese sitio. Y está claro que no podemos llegar por cualquier sitio. Había situaciones que eran completamente infranqueables. Teníamos que pasar un totoral grande que veíamos no sé cuánto, como 2 kilómetros aproximadamente. Y era imposible pasar eso. Si 10 metros lo hacen en 3-4 horas, imagínate 2 kilómetros. Y ahí vamos a morir en el totoral ese. Para poder dormir tranquilo necesitaba volar el dron antes de que lloviera y que se hiciera tarde, y encontrar otra salida. Así que hice el vuelo, y posteriormente con Chilo y Baloy nos sentamos a estudiar, porque no era fácil interpretar lo que se veía desde arriba. Cambian las distancias, cambian las escalas. Una cosa es ver la dirección donde está el agua o un posible canal desde arriba, y otra es bajarlo a tierra y buscar la salida desde abajo. ¿Cómo la ve, Gonzalo, esa? A la salida. Ajá, hoy. Y bueno, ayer el vuelo ha sido importante. Nos hemos dado cuenta
del error que habíamos cometido yendo para un brazo grande que se perdía en la nada. Así que tuvimos que regresar y a partir de este vuelo vimos cuál es la salida posible. Bueno, tuvimos que mirar de vuelta el camino a ver si podíamos encontrar otra ruta. Y estuvimos discutiendo un rato, mirando, analizando dónde era el canalcito que nos llevaba para el otro lugar que era limpio. Y ahí estábamos mirando nosotros para dónde y todo era igual. Era todo fango, todo seco. Y haciendo volar el dron, te marcaba que medio el monte, medio una lomada, había un hilito así, que ese era el camino. Al otro día buscamos y hasta que acertamos. Así de que de la piragua, que después que teníamos que empujarla, tirarla en el lodo, entonces que se iba deslizando, sentir el que tocaba la alga o la repollito que decíamos nosotros, que sentía que se iba deslizando, era una felicidad terrible. Éramos felices cuando podíamos remar y decíamos, bueno, al fin llegamos al agua libre. Y quizás remábamos 2 horas y volvíamos a un pantano. Y a veces era peor que el que habíamos pasado. Y bueno, las piraguas eran increíbles como pasaban con 10 centímetros de agua, pero a veces no existía esa cantidad de agua y había que bajarse y tratar de arreglárselas en el pantano. Mayor parte del tiempo íbamos chocando, quedábamos encallados. Muchas veces rozábamos troncos que fácilmente podían destrozar el piso de la canoa. Acá estábamos escuchando el Indio Comanche. ¡Qué miente! ¿Cómo dormiste, Gonzalo? Bien, bien. Yo dormí impresionante. Me he hecho frío un momento nomás. Yo me viste en mi lugar, me ha sido espectacular. Ya había como una especie, yo creo que por momentos, de hartazgo de esto que no, como que no se acababa nunca, ¿no? Un día tras día, y la realidad nos golpeaba y nos obligaba a ir al ritmo que la propia naturaleza del lugar nos permitía. Realmente era remar en dulce de leche, ¿no? Remar en un agua densa. Me fijaba cuál era el punto donde arrancábamos el día en el GPS del teléfono y donde terminábamos
y era prácticamente el mismo. Mi primera cuestión es que yo había conducido a todos a un error. De hecho, en un momento le pedí disculpas a Marta porque era compañera mía de la facultad y que en una reunión de ex alumnos de La Plata dije que quiere acompañarme y ella dijo, a mí me gustaría, y bueno, vení y vino. En el viaje pensé que había que encontrar la solución de salir, que teníamos que estar todos bien, que teníamos que apelar a esa fuerza interior para lograr el objetivo, que era llegar a Fortín Soledad, y trataba, bueno, de infundirles al resto el optimismo. Y bueno, a la noche era un poco recapitular todo lo vivido. Iba tomando conciencia cada vez más de las situaciones en las que habíamos estado, de lo límite que había sido la situación. Lo que se podía escuchar, que a veces era algún animal, y ese silencio de la noche que era tan conmovedor y que nos llevaba a la reflexión y a pensar en lo que es realmente importante en la vida, ¿no? Uno tenía la sensación de estar embrujado, lejos de todas las cosas conocidas, lejos de todo, en un mundo extraño de plantas, barro, silencio. Penetrábamos más y más en el corazón del bañado. Este territorio que ha estado marginado en gran medida de la historia de la Argentina es un territorio que ha sido muy complejo, ¿no? La colonización de esta frontera con Bolivia, con Paraguay, y que ha implicado para mucha gente la pérdida de la vida, digamos, ¿no? En este deseo de recorrer esta zona y ver si se podía usar como vía navegable para unir el Alto Perú con el Río de la Plata. Y en ese sentido, cuando uno lee las epopeyas de tantos que quisieron cruzar en el pasado, tanto el Estero Patiño como el Bañado de Estrella, que antes se llamaba el Bañado Grande, el Estero Grande, perdón, es impactante las menciones que hacían a las dificultades de atravesar los campos de totoras. Y esperando, concentrado, yo hacía meditación
porque no me podía mover, siempre tenía el aparato en mi piragua, entonces tenía que estar quieta y decía, bueno, yo acá aprovecho y medito y trato de que todas las energías sean positivas para que el dron nos diga por dónde tenemos que tomar. Vos dijiste, es lejos y encima no es lindo. Y ahí fuimos deliberando por cuál lo agarraban. Y fuimos entre todos, bueno, que íbamos a cruzar el Totoral porque era corto. Y ese fue 200 metros que era entre Camalote y Totoral. Pero fue terrible. Mira, el Camalote decimos 200 metros y creo que 4 horas nos duró, 200 metros. Y era una lucha muy tremenda. Terrible porque encima era honda el agua. Teníamos que sacar Camalote, cuando iba sacando, Camalote por Camalote, para hacer una guía así de la piragua. A mí me tocaba esa tarea de ir sentado en la punta de la primera piragua, iba sacando los camalotes a mano, que eran muy pesados, llenos de barro y enredados entre sí. Y en un momento dado, levanté un camalote, entre las raíces tenía una víbora bastante grande que me cayó en las piernas y, bueno, pegué un grito. Y creo que me dio fiebre. Y la escena de la víbora negra que salió y el grito y no saber qué era. Y después del camalotal, no era lo peor el camalotal, era el juncal y todo lo que teníamos que atravesar del juncal sin saber si íbamos en el camino correcto. Un totoral, pero que ustedes lo iban achando así, ahí haciendo un hueco abajo y arriba estaba todo cerrado. Así que por ahí lo teníamos que ir. No, y no sé, habríamos tardado 6 horas para hacer 200 metros. Pero dándole sin parar, ¿no? Dándole. Menos mal que estaba fresco ese día. Pero si hacía calor, no sé. Capaz que nos moríamos de calor ahí. Estábamos en medio de este túnel sin saber en qué dirección teníamos que ir, no podíamos ver nada. Bueno, en un momento dado, macheteando y con la mano mojada, dejé escapar el machete que se cayó entre los juncos en la profundidad del agua. El machete era una herramienta imprescindible, así que tenía que recuperarlo sí o sí. Me sumergí a buscarlo en una zona bastante profunda y resultó difícil entre tantas totoras y plantas acuáticas. Cuando lo pude recuperar, pasó algo muy raro, que escuché una voz que me dijo que esté tranquilo. Cuando salí se me ocurrió dejar la remera mojada que llevaba puesta en ese lugar, como quizá una ofrenda o como quien deja atrás su piel vieja. Llegamos
a las aguas claras, a las aguas limpias, y salió el sol. Estaba muy nublado y salió el sol. Y eso fue como un mensaje, les va a ir bien. Cada día nos brindó un espacio de espectacularidad que nos ayudaba por ese tiempo a borrar un poco todas las incomodidades y los sinsabores. Siempre el bañado supo manejar nuestra situación y creo que nosotros como grupo hicimos un esfuerzo muy grande por manejarla y no contagiar al resto del grupo esa sensación de angustia que creo que cada uno las canalizó en soledad. Eso era medio frustrante, cuando se venía la tarde, la tardecita, el atardecer, y decíamos, remamos, seguimos remando, vamos a llegar, y que vamos a llegar a tierra firme. Y no, y probábamos, y no, era pantano, y volvíamos a probar en la otra orilla, pantano, y así pantano. Y ya el sol caía y sabíamos que no podíamos seguir remando a la noche. Entonces era la resignación de decir vamos a dormir en la piragua y nos organizábamos como podíamos. Nos dormimos en la piragua. De noche yo pensé entre mí, pensando de noche a veces a ver qué nos llegaría ahí donde estamos. Y ese conocimiento ya me transmitían a mí, como mi papá, mi mamá, mi abuela. De la noche si nos pasaba algo de cosa rara. Espectacular. Por lo menos no había mosquitos, el frío los ahuyentó. Además, los mosquitos no deben saber que íbamos a estar por acá, así que no vinieron. Y ahí dormimos en las piraguas y le metió, no sé, una helada, creo que eran 2 grados bajo cero, ¿no te acuerdas? Que era impresionante el frío. Y no pudimos hacer juego esa noche porque no encontramos ni un palo. Esa fue dura esa noche también. Estar con una helada de 2 grados bajo cero y con la ropa mojada, medio el campo, en piragua, durmiendo. Cuando ayer que sacó, Brown, me acuerdo, sacó el roncito ese para calmar un poco. Y con ese más o menos nos estuvimos más contenidos. A veces trabajamos sin parar desde que amanecía hasta la entrada del sol, sin parar, le dábamos remo, que estaba muy cansado. Pero después de eso, cuando nos juntábamos así de noche, se nos iba el cansancio, se nos iba todo. Y estábamos, a pesar de dormir en la piragua, incómodo, sentado,
nos despertábamos tempranito, feliz, contento, era como que estábamos iluminados, ¿viste? Fue un grupo, pero impresionante. No sé, Dios habrá estado con nosotros, no, pero era como que no, como algo sobrenatural que nos daba esa fuerza, como que nos sacaba el cansancio, la sed, el hambre, ¿viste? Y estábamos todos en armonía después, contentos. Al otro día me despertaba y siempre estábamos de buen humor y siempre algún chiste y un mate de por medio y algún recuerdo y alguna anécdota y salíamos a remar. Pero bueno, durante el día había muchos momentos difíciles. ¿Uno? ¿A tú? Ah, piraña. Tanta remolino que hemos encontrado. El remolino no te quiere permitir salir, te puede tragar. Yo creo que nosotros venimos con mucho respeto, no nada, nosotros venimos en silencio. Yo lo que quería llegar era al escondido, porque si llegaba al escondido, cualquier hora de la noche, la madrugada, yo iba hasta acá, pues yo conozco como la palma de mi mano, porque siempre vamos de día, de noche, a la madrugada, a cualquier hora. Parece que se entusiasmaron con Marta, iban más rápido y empezamos a separarnos. Con Alejandro íbamos con cuidado porque sentíamos a cada rato que los troncos hacían crujir el piso de la piragua. Lo que me generaba más incertidumbre y temor durante el viaje es que éramos 5 personas en 3 piraguas, lo cual estaba perfecto, en la medida que contáramos con las 3 piraguas. Antes de salir ya se nos rompió un bote, que yo lo tuve que arreglar y no, encima se nos terminó el equipo de la resina, la fibra de vidrio, se nos terminó ahí porque se nos hizo un buraco grande. Y veníamos con ese peligro que nos encontremos un tronco, que no se nos rompa el bote, porque ¿cómo íbamos a hacer? Nos apuramos con Chilo porque queríamos llegar. Entonces remábamos y Chilo remaba también porque era el ambiente más conocido de él. Y nos apuramos mucho y nos perdimos. Nos perdimos del resto, íbamos adelante. Y ahora era de noche y estábamos separados. Le gritamos a Baloya, no lo escuchábamos y a Chilo tampoco lo escuchábamos. Durante toda esa tarde hubo como una especie de histeria colectiva de que ese día se salía, que el grupo se atomizó y las 3 canoas estábamos bastante distanciadas
una de otras y no era algo que me parecía que era algo bueno. Me generaba inseguridad esa separación. La motivación de la angustia de varios era que ya hacía varios días que habíamos dicho que íbamos a salir y que las familias iban a estar preocupadas. Y yo, si bien entiendo eso, y me toca también en lo personal, entiendo que lo mejor que nos podía pasar era que estuvieran preocupadas en forma infundada. Digamos, obviamente cuando uno está inmerso en el viaje y sobre todo cuando uno está atascado, demorado, con dificultades permanentes, bueno, uno también se da el tiempo para tener este pensamiento pesimista sobre qué cosas pueden funcionar mal. Ese temor que siempre tenía encima de la rotura de las canoas me aumentaba, porque encima, así de noche, rompíamos una canoa, iba a ser una situación más compleja aún. En un momento dado, chocamos contra un tronco sumergido. No me voy a olvidar nunca cuando me di vuelta y vi la expresión de horror de Alejandro. Preguntó si estaba entrando agua. Yo toqué el piso del bote y lo iluminé con la linterna. Y si bien se había fisurado, el agua que se filtraba era poca. El miedo era porque estábamos solos. Entonces ahí me di cuenta de la fuerza que teníamos como grupo. Y escuché el grito de Brown que dijo, volvé por favor, dice, duermamos acá. Y bueno, cuando nos contestaron ustedes fue, bueno, un alivio. Ahí están bien, les preguntábamos. Sí, estamos bien. Y eso fue, bueno, un alivio total de están y están bien, porque el alejarse también implicaba no saber si les había pasado algo, por qué se habían quedado atrás. Y ahí nos volvimos en la oscuridad, pero estaban lejos, estaban como 1000 metros atrás. Y nos encontramos con Brown y Baloy. Y lo convencimos a Brown que vayamos un poquito más. Y vinimos a esa parte. Y ahí se nos cerró porque ya se hizo de noche y encima estaba oscuro. Y Chilo consiguió un tronco que era lo único que emergía en el bañado. Había sido un nido abandonado de cigüeña. Y ahí pudo hacer sopa, que fue maravillosa esa sopa, comer la sopa más rica de mi vida. Y estábamos con frío, íbamos a tener que dormir en las piraguas. Y la sopa fue un calorcito al alma, ¿no? Y tomamos mate y nos pasamos el ron de Alejandro y dormimos. Y al otro día, Chilo me dice, vení, que te llevo a ver algo increíble. Y nos adelantamos con la canoa a un lugar donde había un abra y vimos el amanecer. Y eso fue grandioso. Ese fue el regalo de todos esos días de esfuerzo, ¿no? Increíble. La despedida del bañado fue increíble.
Alejandro siempre decía que no nos preocupemos que iba a venir Moro en un helicóptero si nos perdíamos, y nadie se lo creía porque finalmente Moro nunca llegaba y al otro día lo mismo, ¿no? Los gendarmes nos atendieron de manera espectacular, nos convidaron empanadas, jugo, fue muy, muy emocionante. No, sin Tartagal es la pista más grande, sí. Lo primero que cuento, le cuento de que hemos hecho una travesía del Pilcomayo, que fue única, que nadie lo hizo, que somos los primeros que hemos podido hacerla y llegar a destino. Creo que este viaje ha servido, por un lado, para mostrar la naturaleza salvaje de ese territorio como nunca nadie la mostró. Realmente haber llegado al corazón del bañado de Estrella, y después de haber hecho algo que nadie antes había realizado, ¿no? Creo que son muchas sensaciones. Por supuesto, nosotros durante el viaje varias veces, entre sonrisas y un poco quizás de frustración, asumíamos o entendíamos por qué nadie lo había hecho antes. Y que justifica el hecho de que haya sido nominada como una de las 7 maravillas naturales de Argentina. Sin duda, de esas 7 maravillas naturales, el bañado es la maravilla más salvaje. Bueno, yo le decía, bueno, yo creo que acá no vamos a ir bien. Yo creo que cada trecho vamos a pelear algunas cosas. Encontramos trecho a trecho la pelea, una gran pelea. Y bueno, nos llegamos a toda casa y creo que al otro día recién reaccionamos de contar lo que pasamos. No podía contar nada, estaba pensando la noche. Ya dormí tranquilo porque ya no era lo mismo que dormir en bote. Pero nos disfrutamos del agua, ver el paisaje, era un hermoso lugar. Sí. Y nos pusimos contentos todos, salimos.